Hola, bienvenidas un día más al canal. Espero que estéis todas súper bien. Bienvenidas a todas las nuevas que habéis llegado un montón a través de África. ¿Cómo no? Mil gracias a África, si me está viendo, porque es que esta mujer hace, no sé, milagros. Yo voy a empezar con mi rutina. Hay mañanas que la hago así más sencillita, depende la prisa. Y hay otras mañanas que la hago como más completa. Más completa quiero decir, pues que le añado la crema, ¿vale? Pero lo mínimo es lo que voy a hacer ahora. Y os voy a enseñar el gel limpiador que tengo en la ducha actualmente, que llevo nada, 4 días. Es este de Neutrogena, el Hidrobos. Contiene ácido hialurónico y de verdad, yo ya lo había probado y no recordaba lo bien que me dejaba la piel, súper suave. Ostras, he notado un montón de diferencia de estar utilizando el de Garnier Bio a este, y sinceramente yo creo que con el de Garnier Bio no voy a repetir, porque de verdad que por el precio que tiene este producto está de maravilla, y es que me deja la piel súper suave, súper finita, limpia, y no sé, me ha encantado volver a probarlo y enamorarme de él. Continuamos con un poquillo de agua de caudalí. No todas las mañanas lo hago, la verdad, porque depende, es que hay mañanas, es que vamos a ver, el niño ha empezado el instituto, ¿qué pasa? Es que es muy complicado, porque salimos a las 7:30 y es que hay mañanas que incluso no puedo hacer ni deporte. Si me levanto a las 6:10, sí, si no, no. Entonces, todo ha cambiado y voy, hay mañanas que voy, de verdad, me levanto a las 6:30, 6:20, 6:15, y voy como una bala. Entonces, oye, hay que simplificar. Me voy a poner un poquillo de Liposan, de este de aquí, porque ya me gusta tener el labio, pues eso, hidratadito. Me lavo los dientes, oye, pues el labio hidratadito. Y ahora continuamos con este producto que lo he comprado yo. La mayoría de productos, excepto el protector solar, todos estos productos los he comprado yo. Porque yo decidí hace meses que, oye, está bien recibir productos de Silvana, pero es que yo quiero comprar productos. Entonces, sí que es verdad que utilizo productos de Silvana, pero es que muchos los he comprado yo en Silvana. Entonces, vamos a empezar por este serum de Gema Herrerías, que os tengo que decir una cosa. Me resulta súper agradable, de verdad, a las 6:30 de la mañana, ponerme esto fresquito, no os podéis imaginar lo agradable que es. Es sábado, no lo he dicho, pero es sábado, son las 9, ya he hecho mi deporte, ya lo habéis visto. Y bueno, pues es igual, aunque sean las 9, que me resulta muy agradable porque está fresquito. Pero vamos, que yo llevo un mes así con esto y ya veis que mi malditas ojeras, lo que es el tono, pues yo no veo nada. Pero bueno, yo lo voy a seguir probando hasta que se acabe y realmente veremos pues si nota algún beneficio. Pero vamos, agradable es, eso sí os lo digo. Voy a utilizar como contorno de ojos este de Clarins, que ahora estaba pensando, ¿desde cuándo lo tienes? Lo dejaré por aquí porque de verdad que es que, vamos a ver, que estamos en diciembre. O sea, es que me parece increíble, me costó 36 euros en Druni. Y a mí me funciona muy bien. Yo tampoco tengo la ojera súper reseca, pero bueno, con esto, ya veis que es muy poquito, es una textura de verdad súper agradable, me hidrata, a mí me deja muy bien la zona del contorno, me la deja hidratadita, no sé, tampoco noto que me cuartee luego el corrector. Para mí es un sí, y sí, lo volvería a comprar. Porque ya os digo, a mí, pues sí, sí que me deja la zona bien. Es un contorno, pues eso, antiedad, o sea, con efecto lifting y bueno, ya sabéis. De momento, yo creo que sí, ya llevo como, pues eso, 5 meses, no sé. Entonces, para mí, sí, sí, lo estoy disfrutando. Y pues nada, que solo tengo este de contorno de ojos de mañanas. Vamos con el paso del serum. Y pues nada, me gustó tanto el serum de vitamina C de Tupols que dije, pues es que voy a coger el de ácido acelaico y ya está. Lo pruebo, salgo de dudas. Para mí mi favorito es el de Freshly, o sea, lo he comprado 2-3 veces. De hecho, pues sí, lo he vuelto a comprar en el Black Friday porque es que por 17 euros, digo, en cuanto se acabe este, lo utilizaré.
Este serum vale 45 euros, ¿vale? Es el, no lo he dicho, es el Brightening y contiene un 5% de ácido acelaico, un 3% de ácido tranexámico y un 2% de arbutina. La marca dice que esta composición se convierte en uno de los serums más importantes del mercado para mejorar las manchas y las marquitas de acné. Pero ahora digo yo una cosa como consumidora. Me he gastado 45 euros en este serum. Bueno, no me lo he gastado porque lo cogí con oferta, me gasté 39, pero vale 45. Entonces, vamos a ver, quiero más. Sí, quiero más. Llevo un mes y bueno. De entrada la pipeta a veces no me lo coge bien. Esto solo se lo permito al Hidrata del Mercadona. Pero bueno, entonces yo me echo así. La textura es súper, súper agradable. De verdad que sí. Pero yo ponerme un serum, ya lo sabéis. Es que no huele prácticamente a nada. Si te viene un ligero aroma, a limpio podría decir, pero... No sé, la textura es espectacular, pero de verdad, hostia, gastarme 40 euros. Y mirad, me quedo como... O sea, sí, súper, súper agradable, pero yo quiero más. Y ya está. Igual que os digo que repetiría, y lo voy a hacer en un futuro, porque tengo otra pendiente, con el serum de vitamina C de Tukols, repetiré. Pero con este, no. Para mí es un no. Y aunque sí que me gusta cómo me deja la piel y bueno, creo en la fórmula, yo quiero más. Y ahora voy a utilizar este protector solar que me lo envió Steel Vanna. Y a ver, es que esto es como muy... Ya lo ves. No sé si me he pasado. Bueno. Está muy bien. Lo estoy probando desde octubre. Y la verdad es que está muy bien. No, no creo que fuera uno de los que yo compraría, porque ya os enseñé mis tres súper favoritos. Bueno, de hecho tengo cuatro, pero os enseñé tres. Pero veis, se esparce muy bien. O sea, es que enseguida se ha quedado absorbido y está muy bien. Pero, insisto, me gustan más todavía las texturas, todavía más ligeras, pero sí que hidrata como bastante. Entonces, esta sería la rutina. O sea, de mañanas, mega rápida, claro, porque aquí estoy hablando, pero esto en realidad, o sea, es que son 3 minutos porque son tres productos. Y la crema que estoy utilizando, pues la voy a enseñar porque digo, que sepáis que hay mañanas que sí que me la pongo. Es esta. También llevo un montón de meses utilizándola, de Endocare Cellage. La verdad es que es una crema antiedad, retexturizante, revitalizante y bueno, para pieles normales a grasas y de laboratorios Cantabria, que a mí es que Endocare me transmite seguridad y yo tenía ganas de tener una crema de mañana elegida por mí y oye, al final me da confianza y dije, bueno, si me voy a gastar 35 creo que me costó, creo que estoy comprando un buen producto, así que nada, también me queda un montón, es súper ligerita y de verdad que es muy, muy agradable. Mirad, porque es que enseguida, muy agradable. Ya os digo, la estoy disfrutando, solo tengo esta. Y esta sería la rutina de mañana. La verdad es que es bastante sencilla. Hay mañanas, como os digo, que añado la crema. Y hay mañanas que alterno el serum de ácido acelaico con este de Greg and Gergus, el C-Glow, de vitamina C. A ver, está bien. O sea, la textura me encanta. Me encanta. Agua, aceite, divina. Pero no sé, tampoco me vuelve loca, la verdad. Así que nada, voy a intentar acabarla hasta que se me caduque, que caduca en enero. Y pues nada, y con esta pues voy alternando, a lo mejor la utilizo 2, 3 mañanas y el resto de mañanas el ácido acelaico. Así que damos por finiquitada la rutina de mañana. Vamos por el make-up y nada, os enseño el neceser. Sigo con este mini neceser y como queda así abierto, hostia. Es que va súper bien, me encanta. Y nada, me voy a hacer algo como muy, pues eso, sencillo, efecto buena cara y listo. Así que me voy a poner un poquillo, me pongo, pues mirad, es la base de L'Oréal, esta súper ligera serum. Me pongo pues unos pegotitos y lo que hago
lo que estoy haciendo últimamente es con las manos. Me he dado cuenta que la Beauty Blender no la utilizaba y dije, pues yo para qué, tengo aquí dos Beauty Blender que cogí en Primark, así que nada, definitivamente prefiero las manos. Corrector, sí que me queda poquísimo este de Dior, pero estoy ahí intentando apurarlo. Y corrector sí que, pues me pongo lo necesario. Aunque no penséis que tampoco me cubre mi maldita ojera, pero sí que me la deja muy hidratada y es que me alucina. Lo que hago es integrarlo. De bronceador de estos de Chanel, que son la última compra así que hice de makeup, y porque por la boda, ya lo sabéis, y la verdad es que son sutiles, queda la piel jugosita y pues me gustan. Así que nada, hay mañanas que utilizo uno que tengo en polvo, o si no, pues utilizo este o el de MIL, pero la verdad es que este se integra mucho mejor. Colorete de MAC, el Blush Please. Mucha ansia viva tampoco genero porque como ya no saco muchas novedades, ¿no? Eso está bien. Pero vamos, debéis estar cansadas de verlo. Si lo tenéis, me lo dejáis en comentarios. Si estáis enamoradas, igual que yo. Y ya está. Ahora simplemente por darle pues un poquito aquí, un poquito de tonalidad al párpado, voy a coger este de aquí, esta paletita es de NYX, la Ultimate Quark Neutrals, sí, es divina y de verdad, que todos los tonos estos así, yo es que podría tener solo esta, ya os lo digo. Máscara de pestañas, voy a utilizar esta de Essence, que la verdad es que deja un pestañote espectacular. Esto que cuesta 3,60 es que me parece increíble. Me parece increíble. Sí que es verdad que a veces como que tengo que trabajarla un poquito, ¿eh? O sea, tampoco creo que sea una máscara fácil. Tengo que tener cuidado porque a veces, pues eso, se me queda como que me genera grumitos, me las deja un poquito apelmazadas. Pero si lo hago con cariño, deja una pestaña. Hola. Es que es espectacular. De verdad. O sea, no sé. Yo debo ser la última en España que ha probado esta máscara de pestañas. Voy a pasar, nada, un poquillo. Pues ya lo veis. Así, sin peine ni nada. A lo loco. Porque tampoco, pues eso. No quiero machacarlo mucho y hay mañanas pues que le doy pues eso, como poquito. Solo lo más así importante, que es la zona esta de aquí. Pero el resto intento pues eso, no machacarlo mucho. Y ya está, un poquillo. Oye, a mí es que esto ya me vale, no necesito machacármelo más. Ya está. Bueno, ya está, el pelito muy bien. Me he puesto esta gargantilla doble que High Happiness me ha enviado dos, me dijo, elige dos, y estoy in love total. Ya me tiene enamorada la que me enviaron este verano. Estoy súper contenta, la verdad, porque, oye, han vuelto a contactar conmigo y pues me hace ilusión. Ya la de este verano, o sea, es que me parece ideal. Es que es ideal esta gargantilla de perlitas. Bueno, pero es que esta yo me la voy viendo, que ya llevo unos días, y digo, pero si es que es de bonita, por favor, qué fina, qué elegante. Tienen cosas de verdad espectaculares. Tienen desde 30 hasta 200, hasta 300 euros. Esta es de acero inoxidable y bañada en oro de 18 quilates. Así que nada, oye, para todas vosotras pues que os gustan este tipo de joyitas, os invito a ver esta web porque es espectacular. Además, con el link que os dejo abajo, pues oye, ya sabéis, tenéis un descuentillo y todos están contentos. A mí me parece, de verdad,
Divino. Bueno, chicas, y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ahora me estaba viendo, oye, la piel bien, ¿eh? Sencilla, make-up natural. Ahora me pondré un labial que tengo por ahí, el de Mercadona, en el bolso. Y ya está, make-up sencillo, natural, nada cargado. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios, sobre todo, qué opináis de cualquier tipo de producto que hayáis visto. Me lo dejáis en comentarios, que sabéis que yo respondo. Y nada más, chicas, un besazo enorme para todas. Bienvenidas a todas las nuevas. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!